Casi 1 millón de personas llegarán a diversos destinos del país durante el fin de semana largo y gastarán 1.400 millones de pesos, según un estudio de expectativas del Ministerio de Turismo de la Nación. El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Gerardo Martino, dijo desde China que es probable que para el partido de mañana ante Brasil por el Superclásico de las Américas ingresen Lionel Messi, Javier Pastore y Roberto Pereira. El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró en Washington que el Fondo Monetario Internacional le dio la razón a la Argentina sobre el litigio con los fondos buitre y consideró que esto pone una fuerte presión sobre el juzgado de Griesa. Ingenieros y técnicos realizan desde la Estación Terrena de Benavides los últimos preparativos para el lanzamiento al espacio del primer satélite de telecomunicaciones argentino, ARSAT-1, el 16 de octubre próximo. Migraciones indicó que el ciudadano guineano internado en Río de Janeiro por una sintomatología que podría ser compatible con ébola no pasó por Argentina como habían señalado algunos medios de comunicación.